Bueno, hoy seguimos con un capitulito más. A ver qué cómo avanza la historia. Que la verdad que tenía muchas ganas Oh de jugar. no, not again. Why is this happening to me? Why am I here again? Seen a storm like this in Oregon. I feel like the doe is leading me.
tornado is headed straight for the town. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had the same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Pues bueno, aquí hemos terminado el primer episodio. Yo de haber sabido que fuera terminado en el anterior vídeo. No me creía que le quedaba tampoco, la verdad, el primer capítulo. La verdad que ha estado bastante bien. Ha sido un juego que por ahora me está gustando bastante. Y tiene. Aquí están las decisiones que hemos tomado. Aquí escondí la verdad, me burlé, intervení y tomé la culpa. Aquí, en esta escena, no sé dónde me tendría que esconder. Entonces, que en el armario, ¿no? Debajo de la cama, ¿no? No tenía ni idea, yo miré la habitación, no sé, pero vaya, me dejó con la duda. Y después hay un de estos para salir del escondite. Es que yo creo que la clave fuera así esconderse, porque si nos fuéramos escondidos, fuera dicho a lo mejor otras cosas el tío. Pero bueno, estamos jugando así y ya está. Si le damos al siguiente, pasaremos al siguiente episodio. Bueno, vamos a probar.
Ah, bueno, estas son, digamos, las menos. Bueno. Estoy viendo aquí, no tocaste la prueba de embarazo. En realidad, si la toquemos, la vimos y después volvimos para atrás. ¿Afectará en algo que la fuéramos tocado? No tengo ni idea. No regué mi planta. Vale. Parece que sí, que continúa el episodio 2.